Buenas noches a todos, bienvenidos a la Taberna de Rol. Como cada dos semanas vamos a estar jugando un poquito de Vampiro la Mascarada aquí en el canal. Y bueno, bienvenidos a todos, saludar aquí a los jugadores también. Como siempre agradecemos a todos los que hacen posible el stream, que son también jugadores. Max, que hizo la música para de la preintro, la intro, el ya volvemos, el outro. Lu, que hizo las animaciones también de la preintro, la intro, ya volvemos. Estoy golpeando todo. Los overlays, que están buenísimos. Los emojis del chat los hicieron Crossmick y Akira. Y finalmente, León, que es nuestro productor, director, coordinador, todo, que está sosteniendo sobre sus espaldas todo este delirio que estamos haciendo y para que salga lo más suave posible, lo más armonioso posible y que ustedes nos entiendan, que no es poco, te diré. Vamos a aprovechar unos anuncios. El lunes vamos a estar publicando el último podcast del año que tuvimos este miércoles, que Alineamientos de D&D con Luis Bachi. Vamos a participar del Carnaval Rolero, que organiza la Gentaza de Concilio del Sur en noviembre. Ya tenemos fecha, va a ser el 28, tenemos tema y vamos a estar con León. Vamos a hacer una participación especial ahí en el Carnaval Rolero y bueno, vamos a esperar a la que sea, a que esté todo más ordenado, así les contamos de qué se trata, que me parece que va a estar bueno. En el próximo DM Responde tenemos algo distinto a lo que hacemos en nuestra programación habitual. Así que bueno, va a haber un invitado. Si quieren saber más, bueno, vamos a tener que enterarnos recién el lunes que viene. Y bueno, este es el mes definitivo en el que vamos a arrancar con la locura de crear un juego de rol en vivo. El primer capítulo seguramente va a ser una cosa experimental. Se revisará material, algo así, y ya veremos cómo les iremos contando las novedades que tengamos sobre ese tema. Y por último, como venimos diciendo, nuestra programación va a cambiar en diciembre, ya que queremos arrancar el 2022 con cosas nuevas y mejorar lo que siempre hacemos. Así que vamos a hacer un buen cierre de año para arrancar el nuevo ciclo. Bueno, sin más nada que agregar, sin más nada que comentar, sin ninguna novedad más, podemos arrancar con nuestra historia de vampiros de esta noche. La última vez que dejamos a nuestros protagonistas, se embarcaron en una extraña aventura para volver a una locación que habían explorado, digamos a medias, en el pasado, donde habían tenido un encuentro muy extraño con unos animales de un carácter muy particular, bastante afectados por una ira y un deseo descontrolado. Estos animales, por supuesto, quedaron libres y quedaron. Toda esta situación quedó en manos de los reparadores de reputaciones que tuvieron que, entre otras cosas, volver a hacerse cargo de este, digamos, desorden que había quedado en este lugar apartado de las afueras de la Ciudad de las Flores. Siendo un territorio de los anarquistas, también, bueno, fueron acompañados por un consultor externo que ya habían conocido otras veces, que bueno, les prestó una mano o dos para lidiar con esta amenaza porcina, como nos ha gustado llamarla. Pero antes de eso, esa misma noche, me parece que no soy el único que quiere saber qué sucedió con otro vástago miembro de esta corte. En el pequeño departamento, podemos decir, ese pequeño lugarcito que nuestro querido Sebastián llama refugio, lo encontraría bastante nervioso, ya que una extraña sensación en el pecho y en la boca del estómago lo despertó de su sopor diurno. Se va. Vamos a tirar un dado de enardecimiento para ver con cuánta hambre se levanta Sebastián de su descanso.
¿No aumenta tu hambre? Sebastián abrió los ojos mirando el reloj. Es bastante temprano, el sol acaba de ponerse. Generalmente la bestia te deja dormir. Si es que podemos llamarlo dormir un rato más. Pero hay algo extraño que te despierta con una sensación fea, como cuando eras mortal y comías algo que no te caía bien. El departamento se ve casi vacío. Como si esa soledad que últimamente está presente en los pasillos del teatro ya se te estuviera subiendo a la cabeza. Escuchás desde la calle los sonidos de gente. Al chequear los horarios del teatro te das cuenta de que no debería haber evento. Pero sentís como si hubiera bastante gente afuera. ¿Qué hora es? ¿Me dijiste más o menos? ¿Medianoche? No, es muy temprano. Acaba de anochecer. Acaba de anochecer, tipo 7 de la tarde. 6 de la tarde. No te soles levantar tan temprano. Sebastián piensa en qué es esta sensación de... Como cuando una persona que suele dormir hasta las 10 de la mañana, de repente se levanta a las 5 de la mañana porque sí. Exactamente. Y te sentís como con el estómago revuelto. Esa es la sensación que siento. Medio como que preocupado. Porque no se puede dejar. No puede dejar de maquinar y pensar en Víctor. Con mezcla de sensaciones de todo lo que viene pasando con la Cotter y que no es poco. Y se pregunta. ¿Y encima? No. O sea, son más que dos o tres personas las que están a las puertas del teatro. Se escucha bastante. Podés asomarte si querés. Sí, de hecho, bueno, quería saber, ¿están en la puerta de servicio o en la puerta de... O sea, donde entran, vamos a decir, todos los instrumentos y mampostería y cosas de esas cosas? O están por la puerta, están de la puerta, del lado de la puerta frontal. Bien. Sebastián se levanta, se acomoda un poco la ropa. Y trata de hacer un poco de memoria. Recuerdo que haya pasado esto. Le hayan cobrado. Con postura más perspicacia. Con postura más perspicacia. Con un dado de hambre. Bueno, parece que están, el chat está dadivoso esta noche, así que vamos a agradecer. Tenemos Discracia para Sebastián y Inspiración Dantesca para mí. Me encanta. No lo escucho. ¿Hola? Sí. Perdón. Ya, te escucho. Ahí vamos. Ok, ahí tira. Perdón. Sí. Bien. Realmente no es tu fuerte la compostura, realmente. Hemos visto noche a noche. Pero ¿será que este lugar es tan conocido para Sebastián? Y esta sensación de las últimas noches también. Esto que tenés
esta sensación que tenés acá en el pecho, en la boca del estómago, es una sensación muy similar a la que te... a la que tuviste la primera vez, la primera noche, que notaste la ausencia de tu sire. A medida que varias noches pasaron, parece que ha sido peor. Y hoy ya te despertó del sueño. También te cae otra ficha. Vos sabés que Víctor, como representante del clan Nosferatu en la camarilla, tenía acceso a varias redes de informantes y de asistentes también. Muchos de ellos, ghouls. ¿Qué le sucede a los ghouls cuando no pueden tener lo que necesitan? Eso nos da dos pistas. La primera es que la ausencia de Víctor no es planeada. Y la segunda es que esta gente, primero, evidentemente, está buscando algo. Y segundo, que probablemente sepa lo mismo que vos. ¿Qué vas a hacer, Seb? Seba recuerda todo esto. Y lo primero que hace es tipo un rolling eye para atrás, como, no me puede estar pasando también esto. Voy a tener que organizar. Recuerda que estos ghouls, cruzó un par, y no son muy, digamos, muy polite, muy personas muy, ¿cómo se dice? Gentiles. Como siempre son mala onda, tratan mal a todo el mundo. Y bueno, se va a acercar. Se va a acercar a la puerta. Hay un guardia de seguridad del teatro que te reconoce. Cuando te ve, te hace un gesto y como que está diciendo: no, bueno, no está abierto hoy. No, de Víctor, se escucha la palabra Víctor, se escucha la palabra Sebastián. El guardia te hace una seña como diciendo: no estamos abiertos, no les voy a abrir. Deciles que vayan. Deciles que vayan a hablar con. A una inmobiliaria. Y le pasa la dirección de la inmobiliaria de Ordóñez. Me dicen acá que los vayan a preguntar allá en la inmobiliaria y les pasa, les da la dirección, se las repite. Ves que un grupo, o sea, desde tu posición ventajosa, ves que una parte grande de todo este, está así, son casi unas 10 personas. La mitad más o menos se desprende y empieza a encarar para el lado de la inmobiliaria, lo que asumís que es el lado de la inmobiliaria, pero otros se quedan ahí. Gracias, Carlos. Y se vuelve. Podés salir tranquilamente sin cruzar a la gente, ¿no? Sí, no. Piensa en el libro. No recuerda dónde está el libro. El libro lo tenía. No recuerdo si lo tenía Luca o lo tenía él. Así que va a volver a buscar a su cuarto a ver si encuentra el libro. Lo tenías vos. Ok. Ya agarro el libro. Bien. Voy a tener que hablar con estos. ¿Cómo voy a encontrar a Víctor? Bien. Va a proceder a salir. Y se va a asomar, va a salir por la puerta de servicio, se va a asomar para ver cuáles son los ghouls que quedaron. Quedaron un grupito de personas bastante raro. Grupo de chicas y chicos, parecen jóvenes, bohemios, algunos los reconoces. Resolución más alerta. Alerta.
Ya te digo que. Vamos para atrás. Resolución. No tengo alerta. Puede haber otro que no sea alerta. No lo tengo alerta. ¿No tenés puntos? No pasa nada, tira solo resolución. En realidad es que no veo alerta directamente. A ver. La habilidad. O sea, ¿es una habilidad? Es una de las habilidades de la primera columna. A ver qué te abro acá. Tengo arma de fuego, artesanía, atletismo. Y ahí se termina la... Perficacia puede ser también. Perficacia, ok. Bueno. Era una en particular. Ahí va. Ahí va. Sí, es perspicacia, supervivencia también puede ser. Venís zafando. Hay un hombre de tez morena, el pelo largo, con una trenza, afeitado. Que lo reconoces. Víctor, cada tanto realizaba unas reuniones con artistas, actores, generalmente personalidades del teatro. Este es un tal Jesús Gómez. Es profesor de un taller de teatro. Y sabés que ha frecuentado mucho las tertulias de Tusire. Y recordás que más de una oportunidad Tusire le dio vitae. ¿Nunca entendiste por qué no los mantenía tan cerca como, por ejemplo, otros vástagos hacen con sus bulls? Pero de alguna manera, Víctor siempre... los tenía ahí. Quizá se deleitaba con sus aplausos. Quizá se deleitaba aplaudiéndolos. Sebastián también recuerda que con José tenían unas... tenían unas partes, unas escenas, unas melodías que siempre se acordaban y se reían porque pues siempre se equivocaban en la misma parte. Y llegó un momento en donde ya directamente, nada, se encontraban riéndose y recordando siempre, cada vez que se veían, esa melodía. Sebastián solamente asomándose un poquito la va a tararear. Y bien por lo bajo. Para ver si José recuerda ese momento y solamente él puede darse cuenta. Carisma más interpretación, Sebastián. That's my jam. Te asomás muy sutilmente por el callejón, bien cerca de la parte de atrás de este grupo de gente que no parece haberte visto todavía. Con la mano en la cara, dejás caer prácticamente unas frases solamente. Una pregunta. ¿Qué este hombre de la trenza, este tal Jesús, parece haber escuchado? Mira por sobre su hombro, una cara de asombro. Pero evidentemente he entendido que no querés llamar la atención. Esa fue la tirada que acabo de hacer. Uh-huh. Si no, ahí te iba a mostrar a sus compañeros. Pero no es un tipo, es un tipo bicho, así que... evidentemente entendió la secuencia y se acerca muy lentamente al callejón. Bien. ¿Sebastián? Sí. Y salgo de las sombras. ¿Qué está pasando?
no sé, no, o sea, no, nos juntamos en el café, como donde nos juntábamos siempre, varias noches, y no, no, Víctor nunca apareció, y hay un bar que está insoportable, yo no, no sé. Yo no hace tanto que no tomo, pero ellos están mal, Sí, todos. Los que fueron para la inmobiliaria estaban como locos. Sí, me di cuenta, por eso los mandé. Quería ver si se quedaban los más inteligentes, como vos, Jesús. Claro, digo, se pueden hablar las cosas, no hay necesidad de venir a romper el teatro. No somos salvajes. No somos tan violentos, creo. O sea, pa, espero, qué sé yo. Nunca hemos llegado tanto. ¿Cómo pasó algo? ¿Nos vas a dar vos? Lamentablemente, solamente tengo para mí. Y a veces escasea. Pero podemos hacer algo. ¿Y no tenés ninguna noticia más de Víctor? ¿Nada? A ver. Astucia más perspicacia, Seba. No, yo no vi nada. ¿No te parece tan convencido? Para ser profesor de dramaturgia, sos... Dejas mucho que desear, Jesús. ¿Qué pasó? ¿No estás practicando lo suficiente? ¿No tenés un motivo? ¿No tenés un motivo? Mentime, bien, si me vas a mentir. Yo lo que hago más es spoken word, ¿viste? Hago medio más poesía, movimiento, hago una cosa más. No, yo no actúo. Ay, el posmodernismo. Mirá, no me mientas. Si no me lo querés decir, no me lo digas. Pero la verdad es que me parece que todos estamos en la misma. Y si no nos ayudamos a encontrar a Víctor, bueno, esto puede pasar a mayores. Tenés razón. ¿Qué te parece? Sí, tenés razón. Colaboramos. Yo, por ejemplo, acá tengo un libro. Un libro que dejo ahí. Que me llama mucho la atención. ¿Un libro? Sí. Bueno, te voy a decir lo que sé. Pero capaz que no van a escuchar. Así que nos podemos meter acá dentro del teatro. Vamos. Te sigue. Y cuando se encuentran los dos solos, como que parece que se desinfla un poco. Se va, mira, a mí no me gusta esto, no me gusta toda esta situación. Yo no me quiero meter ni nada, pero bueno, no te puedo mentir. Víctor me o sea, lo llevé hace unas noches en el auto a una zona que está cerca del puerto, donde la gente con mucha plata guarda los barcos. Sí. Que hay como una amarra ahí. Lo llevé como a la 1:00 a.m. Se bajó ahí, no me explicó nada, me dijo que lo espere una hora y si no que me vaya. No salió. Me volví. Pero que me... O sea, bueno, apareció más. Yo no sé qué decirle. También me dijo que... Yo estoy acostumbrado a que cada vez que lo llevo a Víctor no tengo que decir nada. No, o sea, él sabe dónde va. Él, o sea, lo único que falta es que yo le vaya a cuestionar dónde va, dónde viene. Y mientras Jesús le cuenta esto, o sea... Sebastián trata de recordar si alguna vez habló sobre algún yate, sobre alguna persona adinerada o quizás el príncipe tiene un yate y cada tanto habla con él, no lo sé, pero trata de recordar eso. ¿No te suena? Ok. No te suena ese lugar tampoco. Está cerca de donde recibieron el presunto chiquillo del príncipe de la otra ciudad. ¿Cuánto hace esto, Jesús? Y te calzan más o menos las fechas. Hace una semana. Bien. Y
Y no te dejo, claramente no te va a dejar ninguna indicación. No entiendo por qué no habla esa persona. Podrías. ¿Se te ocurre también que podrías preguntarle a alguno de los vástagos de esa zona? ¿Tenemos a alguien ahí? Vos sabés que está un poco más al norte, está Gonzalo, por ejemplo. Bien. Que se hace pasar por el perro de compañía de una anciana. Bien, tengo... Yo sabía que iba a tener que terminar hablando con alguno. ¿Podés sacar al resto? Porque tampoco queremos que, no sé, de repente que venga la policía, etcétera. Yo no creo que venga la policía de guardia, medio como que no le va a abrir la puerta directamente. ¿Pero para qué quieren entrar? Ya está, bueno, no está visto. Yo los trato de dispersar. Pero... ¿no querés que te ayude? ¿Querés que te...? ¿Cómo podrías ayudarme? No sé, te llevo en el auto. Ah, bueno, sí, si querés llamame. Pero estaría bueno también primero que... Yo te espero acá. Si querés, sacá de los bastos, chicos. Decíles algo. No sé. Encontrá un motivo. Jesús. Bien. Jesús se vuelve a acercar al montón, empieza a intentar hablar con ellos. Minutos después vuelve con moderado éxito. ¿Y se fueron un par? ¿Se fueron algunos? Nada. Dicen que se van a ir en un rato, que están esperando que les avisen de la inmobiliaria, no. Idea. Bien. Gracias. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta muy seria. Vos me podés llevar claramente, pero yo creo que también voy a necesitar ayuda. Más allá del transporte, porque si Gonzalo sabe algo, y vamos a tener que de nuevo ir al puerto. El puerto no es para nada amigable. Estuve hace unos días ahí y... Estuviste en la zona más comercial, o sea, más de donde se reciben los cargamentos, etcétera, que es un poco más fácil. Ah, no, esta, no está tan cerca, ¿está entonces? Cerca, no está tan no, cerca, no pero... No está tan cerca. Ok. O sea, no sería el mismo territorio. No, pero está pensando en si la policía por ahí está alerta más o menos cerca de ahí. Ah, eso siempre puede pasar. Claro, a eso yo. Porque bueno... Si nos vamos a mover ahí, también un poco como que... Digamos que toda esa zona está un poco agitada. Pero bueno. ¿Qué pensás? Yo tengo un cuchillo. ¿Qué? Sirve de algo, ¿no? ¿Pero qué? ¿El calzado, no? Y... No, pero para que... No, eso... Sí. Uf. Exacto. Bueno, no sé, yo me quedo en el auto, no sé, loco, no sé, no me... Cuéntame. Me estoy poniendo nervioso. Bueno, está bien, hago una cosa. Haceme el transporte al menos. Dale. Bien, eso. Yo me encargo. Dale. Y lo acompaño hasta donde esté. El auto lo tiene un poco más lejos, cuando aprovechan un instante donde los visitantes... intentan increpar al pobre Carlos, guardia de seguridad, para escurrirse entre los mismos y que Jesús te lleve a su auto. Es un auto viejo, más o menos de mitad de los 90. Auto viejo que tiene unos buenos kilómetros encima, una buena cantidad, y unos buenos arreglos encima, evidentemente. Un poco polvoriento, pero... Va a cumplir el trabajo. Okay. ¿Dónde vas a ir primero? ¿Vas a ir a hablar con este potencial Gonzalo que puede llegar a saber algo? ¿O vas a ir directamente al lugar donde lo llevo a vivir? No, vamos a buscar a Gonzalo primero. Vamos por eso. En tapa 1. Bien. Y el puerto directo. Perfecto.
vamos a hacerlo. Vamos a utilizar una mecánica que trae el libro, que es para resolución de conflictos. Que no sé cómo se llama en castellano, pero me gusta el nombre 1, 2, 3, listo, como el postrecito. Vamos a resolver todo en 3 acciones. En inglés es 1, 2, 3, and out. Vamos a hacer 3 tiradas que representan 3 momentos de tu investigación. Ya que vas a empezar con Gonzalo. Vas a empezar con una tirada de persuasión. O sea, planteame vos cómo lo querés lograr. Después vas a hacer una tirada de investigación. Y en base a estas 2 tiradas, vamos a hacer la tercera. Y vamos a narrar lo que va sucediendo en base a eso. Ok. Y la primera de... ¿Me habías ¿cómo querés? Dicho... Sí, igual. Perdón. ¿Cómo abordarías...? Vos ya tenés un contacto con Gonzalo. ¿Cómo lo abordarías? No es necesario que lo recreemos toda la escena, simplemente que me cuentes. Ah, ok. Ahí entendí. Claro, te doy una especie de sinopsis. Exacto. Más que nada, expresa tu intención. ¿Cuál es tu intención de esa interacción? Está bueno para introducir esta mecánica que no la solemos utilizar. Ok. Sebastián quiere ir a buscar información. No, no piensa... No va a aceptar un no por respuesta. No va a aceptar un no por respuesta, exactamente. Algo tiene que sacar. Y va meramente a eso, no quiere pelear, nada por el estilo, pero sí va a tratar de usar todos sus artilugios como para poder convencer de que Gonzalo tire algo. Él está convencido de que Gonzalo algo sabe. Gonzalo particularmente no te va a ocultar información porque tiene una, dentro de todo, buena relación con vos. Por eso la tirada no va a ser de persuasión. Va a ser carisma más liderazgo. Tu primera tirada. Ahí va. Tu segunda tirada. Va a tener que ver con la investigación. Ok. Gonzalo sabe algunas cosas. Gonzalo ha visto varios vehículos yendo y viniendo de la zona donde guardan donde amarran los yates. Que no parecen de gente adinerada que viene a buscar su embarcación. Él lo había asociado a alguna maniobra de narcotráfico o algo similar. Por eso no se había metido mucho. Te comenta también que no hay mucha... O sea, que no hay un vástago a cargo de esa zona portuaria adinerada. En teoría, se le adjudica al primogénito toreador, pero realmente no ejerce el dominio de esa zona. En tu segunda acción, ¿vas a investigar esa zona? ¿O qué vas a hacer? Sí, voy a ir a investigar. Bien. En silencio, sin dejar nada librado al azar, en las sombras, y con Jesús... vamos a decir, listo para salir volando. Quisiera conocer, saber un poquito más cómo es el lugar, quizás, como para darme una idea de cómo investigar también. Está cerrado, por supuesto. Bueno, hasta ahora no, está relativamente temprano, así que no, está abierto. Todavía hay autos entrando y saliendo, autos de lujo generalmente. Es una parte del río que está como suspendida entre dos especies de muelles pequeños y hay como una especie de edificación hecha de chapa, bastante bien pintada, bastante bien cuidada, que tiene varios niveles donde ahí van guardadas las embarcaciones que no pueden quedar en intemperie. Uh-huh. Amarradas normalmente, hay otras que sí, que evidentemente pagan la cuota más barata y están ahí a merced de los otros elementos.
Bien. Hay una especie de reja. Y notas algo raro. Seguridad. No parecen guardias de seguridad con sus handys similares a los que vieron en el puerto propiamente dicho. Esta gente... tienen todo su auricular. Tienen todo saco, corbata. Parecen seguridad privada. Jesús deja el auto a una distancia prudencial. ¿Cómo vas a abordar la situación? Puedes hacerlo de varias maneras. Puedes interrogar a uno de estos agentes. Puedes meterte utilizando tus habilidades de ofuscación. Puedes llamar a la policía, utilizar la llegada de la policía para escudar tu investigación. Lo primero que piensa Sebastián es si reconoce la vestimenta de los guardias y puede llegar a machearlas con la de los guardias privados del edificio del príncipe y de todo lo que está. Es una buena pregunta, pero no parece. No parecen, o no los viste, no los viste nunca a esta gente. Al menos podría haberle hablado. Le decía que aparte, no, ahora no. No se va a decidir ir con ofuscación entre las sombras. No quiere ponerse a hablar con guardias que no saben quién es su patrón. Bien, tu segunda tirada va a ser astucia. Si querés destreza, puede ser destreza también. Porque hoy estoy en buen humor. Así que vamos a hacer destreza más sigilo. Vos tenés la especialidad de meterte en las casas, de meterte en los lugares, así que esto aplica, así que agrega un dado. Sería... Ah, y obviamente puedes utilizar tu ofuscación. Entonces, tira. Destreza, sigilo, más un dado de tu especialidad y puedes sumarle tu ofuscación. Necesitas una buena cantidad de éxitos. Algo así. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 éxitos. 6 éxitos está bien. Seba, este lugar no te huele bien. Acá hay algo raro pasando. Sea una operación de narcotráfico o de tráfico de algo, como sugirió Gonzalo, o sea algo más complejo o menos, algo raro hay. Haciéndote uno con las sombras, te deslizás por entre los guardias que parecen prestarte muy poca atención. Muy poca. Ninguna. Miran directamente como si vos no estuvieras ahí. Vas a hacer un enardecimiento porque para moverte escondido va a requerir tentar a tu bestia. Perdón, la tirada de nuevo estaba. Un enardecimiento, un dado rojo. Enardecimiento, tiki tiki. Mientras pasás como un depredador en la noche, casi como un felino, deslizándote, empezás a sentirlo. Empezás a sentir que varios de estos muchachos son mortales y tienen algo adentro que vos querés. Que los dos quieren. Tanto vos como ese otro que está ahí adentro esperando su ración. Pasás muy cerca de uno. Uno corpulento, pelado. Con, ¿viste esas arrugas que se le hacen en la nuca a la gente muy corpulenta y pelada? Y mirando ese detalle, ¿ves cómo se mueve aquí su pulso? Y casi sentís en los labios ese calor, esos 36, 37 grados. Y un ruidito te empieza a hacer en el estómago. Pero nada de qué preocuparse por ahora. Así que seguís metiéndote. Aprovechás el tiempo. En el momento que abren la puerta para hacer un cambio de guardia, te deslizás muy velozmente
pasas por unos autos estacionados hasta que llegas a una especie de edificio, como una especie de edificación que en algún momento fue utilizada por algún organismo de prefectura o alguna guardia costera, pero que ahora evidentemente es parte de este club privado, de este guardadero, amarradero privado. Está iluminado dentro de todo. En el frente había un cartel que en algún momento seguramente dijo algo sobre la prefectura, sobre la guardia costera. Ahora evidentemente lo sacaron, hay unas pequeñas marcas. Está iluminado, bastante bien cuidado dentro de todo. Una de sus caras más anchas da al río y a todas estas pequeñas embarcaciones que también están iluminadas. La luna se refleja en el río, dándole a toda esta escena un tono misterioso. Tus capacidades para esconderte en la sombra son superiores a lo que este perímetro puede proporcionar. Así que sin ningún problema y sin ningún percance, puedes acceder tanto a la parte donde están guardados estos barcos o a este edificio, digamos. ¿Hay ventanas? Más o menos a la altura. Se va a acercar a las ventanas. Quiere ver si... No necesita ninguna tirada adicional, es parte de tu tirada de sigilo. Uh-huh. Te asomás por una de las ventanas. Con mucho cuidado. Y ves gente atareada dentro. Parecen obreros. Caminan de allá para acá, llevando cajas. ¿Cajas de tamaño de un cuerpo adulto? Las cajas tienen... Notas que tienen armas algunas. ¿Y están importando o están exportando? Es decir, ¿se están llevando las cajas a un lugar y tipo la están sacando? ¿O tipo empiezan a cuando mirás un rato más te das cuenta de que uno de estos tipos, hay como una especie de escalera que baja hacia abajo, hacia una especie de sótano, y hay otra que sube hacia arriba a una planta alta. Sí. Uno sube para arriba con una caja, otro la saca para afuera. Parecen venir de abajo, pero no todas las cajas tienen lo mismo, no todas las cajas son iguales. Las que viste en su interior parecía que tenían armas. Pero hay otras más pequeñas. No te das cuenta bien que puede llegar a tener. ¿Eso tiene un segundo piso? Sí. Tiene un piso arriba y un piso abajo. Claro. Te da... Hiciste 6 éxitos en una secuencia de 3 tiradas. O sea que todavía te da para investigar alguno de los dos pisos. Al sótano o sea arriba. Te expones a que alguien que pueda verte te vea, pero si la misma gente que hasta ahora no te está viendo arriba, vamos. Arriba. Sí. Quiere ver el segundo piso. Quiere subir a ver qué hay en el segundo piso. ¿Vas a trepar por el costado? Estaba por decir, sí, voy a trepar. A lo mejor es... trepar por el costado, más o menos como podés, manteniéndote oculto. Y te asomás por una ventana. Lo que ves es extraño. Hay una especie de... escritorio. Parece como una especie de, sí, de mesa enorme, sin patas, como si fuera una cosa cuadrada, grande. Alta. Alta como una barra de un bar. Pero no es de madera. Es de piedra. Es de piedra, parece ser de piedra. Arriba de esta estructura, podemos decir, este mueble, si te gusta, hay como una especie de tela
rojiza que como que esto lo tapa malamente. La habitación parece ser como una especie de oficina que ocupa casi la totalidad de este segundo piso. Tiene una biblioteca con unos tomos que parecen, viste, todos iguales, como si fueran los tomos de derecho o de reglamentaciones, sí, códigos y ese tipo de cosas. O sea, no literatura. Lo que llamamos una biblioteca aburrida. Hay un hombre ahí, sentado en una silla, mirando unos papeles. Es un hombre que tiene una nariz larga, una barba poblada, pelo corto, una especie de jopo. Barba poblada, nariz larga, vestido de blanco, enteramente de blanco, unos pantalones ajustados, unas botas de cuero blancas y una camisa también blanca con bolsillos aquí en el pecho. Bolsillos abotonados en el pecho. Perdón, voy a poner a cargar. No, tú. Listo, ahí está. Ese hombre está mirando unos papeles. Y en su mano tiene una copa. Con sangre. Es una de esas copas que son de vidrio negro. Muy útiles para los vástagos, para que no se sepa lo que están bebiendo. Bueno, tanta ostentación. Si es que es un vástago. Tenés una última tirada para que debería incluir salir de aquí, Seba. Ok. Sí. Y recordá que no viste el sol. Me dijiste que me quedaba una más y después irme. Que... Bueno, puedo. Estamos resolviendo todo en tres acciones, tres tiradas. Entonces... Secuencias de acciones, serían tres escenas. Básicamente, tu última escena debería incluir irte de este lugar. Sí. Puede no incluir irte, pero en ese caso, terminás esta secuencia aquí. No, sí. Seba piensa que quiere quedarse investigando más. Quiere saber más. Quiere ver ese sótano. Quiere saber qué hay en ese sótano. Entonces, podemos entender que tu última tirada es de sigilo nuevamente. Sí, exactamente. Vamos a permitir que te asomes al sótano y te vayas del lugar. ¿Se lo vamos a permitir a Nexita? Bueno. Como la gata dijo que sí, vamos a requerir una buena tirada, porque no es fácil lo que vas a hacer. Vamos a tirar sigilo más uno de tu especialización. Van dos dados. Esta vez no te voy a dejar tirar destreza, vas a tirar astucia, porque esto es timing. Es ver cómo se mueven esta gente, observar la posición en la que están y esquivarlos. Dale, vamos a tirar daño, no te preocupes. Entonces dijimos astucia más uno más sigilo más ofuscación. Muchos éxitos, dame, Sebastián, y tenés dos de hambre, acuérdate. Vamos. Yeah. Ok. Y tenés que hacer otro enardecimiento. ¿Otro más? ¿Antes te lo hago? No, perdón, no lo tenés que hacer, porque de tener que hacerlo. O sea, hubiera significado que lo interrumpiste y vos no lo interrumpiste. Tenés razón. Ok. Ahora podés enardecer y sumar dos dados a la tirada si querés. Eso es normal. Perdón. Tenía que de vuelta cuando tiraste la sangre. No tiraste la mano. Sí. Eso. Se me fue la costumbre. Pegó el palo. Uf. Bueno, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con un crítico. Son 8 éxitos. En situaciones normales, esto sería in and out, perfecto,
en esta situación es mucho más compleja y delicada. Por lo cual, así, sobrado como estás, te parece que llegaste justo. Se abre la puerta, la dejan volver. Tiene ese mecanismo extraño que hace que la puerta no se golpee. Aprovechás ese momentum para pasar entre este guardia. Sale un tipo con una caja pesada, quejándose de alguna orden que le habrán dado en algún momento. Lo esquivás. Podés llegar a ver que ese hombre también está armado, y el de al lado también. Ves adelante tuyo la escalera que sube, dando una pequeña curva hacia la oficina donde estaba esta extraña caja de madera y este hombre vestido de blanco. Te asomás en esta escalera que se mete para abajo. La escalera parece, son esas escaleras de caracol que parece como hecha de hierro. Sí, sí, sí. Es muy ruidosa, pero más o menos ayudado con las capacidades de tu sangre, te podés asomar. Abajo parece un sótano enorme. Esto parece haberse excavado nuevo. Vigas apuntaran las paredes, cemento. Las luces son como una especie de luces de galpón, ¿viste? Blancas. Sí. Por la derecha, un montón de cajas. Y estos hombres vienen y van sacando cajas de arriba, de arriba de otras cajas, subiéndolas. Del otro lado, mesas. Sentís un olor que conoces. Un olor a una especie de tabaco extraño que te remonta a varias noches atrás. Pero lo que más te llama la atención es lo que ves en el medio de esta especie de galpón. Como si te dijera, esto sí es madera. Es una construcción de madera vieja, como si fuera una mesa antigua. De esas que son ovaladas, que pueden partirse al medio y extenderse. Y en el medio lo ves. Un vástago muy bien vestido. Con un sombrero que le tapa hasta la nariz. Un tipo encorvado y envejecido se le acerca, levanta una de sus manos, la mira y le clava algo. Justo en ese momento es hora de irse. Si no te vas ahora, están viniendo dos que quieren subir la escalera y dos que la quieren bajar. Es el momento de retirarse. Aprovechando este momento con tus 8 éxitos, te extraes de la situación, deshaciendo tus pasos antes de ser detectado. Bastante conflictuado, bastante amargado, pero un poco más aliviado de conocer el paradero de tu sire. Pero más preocupado porque ese olor, ese tabaco, ya lo has olido. Sí, ahora todo cierra. Cerca de la medianoche, Jesús te hace unas preguntas mientras vuelven en el auto, notando tu silencio. ¿Le vas a responder algo? No parece estar empujando mucho. ¿Qué me preguntó? ¿Encontraste algo? Sí. No sé qué será, pero hay muchas armas. Hay, no sé si es un tráfico de armas con una mezcla de tráfico de tabaco o algo por el estilo. Pero no sé qué tiene que ver Víctor en todo esto. Víctor estaba inmóvil. Como si estuviera letargado.
Sí, por eso no, yo no le cuento nada a Jesús. Me lo guardo. Pero... pero de nuevo, no sé. ¿A dónde se dirigiría Seba después de todo este terrible descubrimiento? Después de esto, va a volver a la inmobiliaria. Necesita ayuda. Bien. Nuestros otros reparadores venían de un incidente. Más o menos, sí, pasando la medianoche estaban volviendo en el auto. Dejaron a Dardo antes de entrar en la ciudad de las flores nuevamente. En esta sesión de servicio donde insistió en comprarse otra lata de cerveza. Ante las muecas desagradables de Luca y de Henrietta, se despidieron. Ustedes se dispusieron a regresar con este nuevo paquete en el baúl del auto. Para variar. ¿Qué van a hacer con este paquete? ¿O reparadores? Luca está de nuevo sentado en el asiento del acompañante, pero esta vez no va tan chill como fue. Ahora hay muchas cosas pasando por ahí adentro. Ah, mirar a Henry. Cuando ustedes se encontraron al... encontraron. Cuando lograron frenar al tipo extraño del puerto. ¿A dónde lo llevaron? Le pregunto. Se lo llevamos a... Lo despachamos con el príncipe. Al Rosedal, ¿no? Le avisaron sí. Creo que en este caso deberíamos hacer lo mismo. ¿Querés que le avisemos antes de ir o le llevamos una sorpresa al señor orgulloso de la estrellita? Tentador, pero... no, vamos a avisarle, porque si no después le agarra un síncope y lo necesitamos vivo de momento. Bueno, le aviso yo que busca. Mándale un mensaje, yo estoy manejando. Y Luca va a escribir un muy escueto mensaje de los que escribe él. Ordóñez, todo salió bien, pero volvemos con algo extra parecido a lo que... encontraron Seba y Henry en el puerto. Punto. Que no era el chiquillo el príncipe. Punto. Mensaje enviado. Vas a escribir la frase chiquillo del príncipe en un mensaje de texto. Ah, cierto. Gracias por recordar. Eso fue de un narrador bueno. No. Entonces... La última vez. Sí, voy a sí. Ay, gracias. De lo que encontraron en el puerto. Ahí va. No te entiende bien, Ordóñez, pero dice, sí, tráiganlo a la inmobiliaria. Entre por el estacionamiento. Dijo que vayamos a la inmobiliaria, sí. Bueno. ¿Te entendió? ¿Qué? No, claramente no entendió ningún tipo. No. Bueno, nosotros le avisamos. Ahora está en él. Sí. Oh, va a ser divertido. Pasada la medianoche, llegando casi a la 1:00 a.m. No falta tanto para la 1:00 a.m, el auto entra en el estacionamiento. Bastante. O sea, menos paqueteado el auto que antes, ¿no? Que otras veces que ha entrado. Y en el
sería en el acceso al edificio. Desde el estacionamiento los espera Juan Bautista Ordóñez. Muy serio. Hablando con alguien que parece Sebastián. Bien. Yo lo primero que voy a hacer después de estacionar el auto es sacar el celular y empezar a grabar por las dudas, porque quiero tener la reacción de Ordóñez registrada. Bien, bien. ¿Qué estás haciendo, Harry? Se llama registro histórico y va a ser genial de mañana en adelante, cuando sea histórico. Esto solo quiere decir que vos me estás mandando a mí a dar las buenas noticias. Bueno, ya que te ofreces. Seba, es terrible esto que comentás. Bueno, ahora lo vamos a hablar con tus compañeros. Luca, Henrietta, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es una noche muy muy conflictiva. Por lo menos parece que la gente que estaba acá afuera de la inmobiliaria se dispersó. Ah, buenísimo. Seba, ¿te estaban buscando? Sí, ya Víctor. Ah, estás al tanto. Ok. Bueno, supongo que eso es positivo. Que sepas. ¿Qué cosa? ¿Qué? Que le estaban buscando al dos. Antes que continuemos con todas estas cosas que tenemos, se ve que, o sea, todavía falta un montón de noche. ¿Qué es lo que me querían mostrar? ¿Qué es lo que... Vení, Ordóñez. Vení. Y Luca va hacia atrás del auto, se fija que no haya nadie en el estacionamiento. Y lo mira como... no te sobresaltes, no. Sí, igual, cualquier cosa. ¿Por qué me sobresaltás? Yo sé cuánto trabajo de esto, por favor. Sí, pero te conozco también, tu salud es un poco delicada, a veces el corazón se te escucha raro, ¿cómo es? No, bueno, pero eso es porque es negligencia de que no voy al médico. Deberías, como ex médico te lo puedo decir, deberías. Igual cuando me tomo un poquito de cosas se me pasa, ¿eh? Sí, pero igual que... no importa, no. Igual estoy relaxo, no pasa nada, A ver, mostrame, ¿qué es lo que tenés? Luca, abre un poco el baúl, siempre fijándose, y le muestra a Ordóñez. ¡Mamadera! Y lo cierra. ¿Qué es eso? ¿Qué trajiste? ¡No, estás loco! ¡No pienses otra vez! ¡Tapalo, tapá, cerrá esto! ¿Qué estás haciendo? Luca agarra el celular, busca tranquilo, muy tranquilo, y le muestra en la cara el mensaje que dice: trae eso acá, no sé qué. No, no podés, no. ¡Ay, loco! Y la mira Henry, como, ¿estás contento? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Pará, no. Sebastián, ¿vos lo conocés a este pibe? Es gravísimo esto. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo sacaron a este pibe? Podés calmarte. Dijiste que te ibas a calmar. Estoy calmado. Bien. ¿Estás calmado ahora? ¿Puedo hablar? Bien. Genial. Muchas gracias. Esto es así, lo encontramos en la granja. Aparentemente de esto se alimentaron para hacerlo, que eran los chanchos. Sí. ¿Van a juntar? Está así hace más o menos 10 días, 2 semanas. Es difícil determinar. Y obviamente no lo íbamos a dejar ahí. No, bueno, pero este pibe está para atrás. Ya sé. Ustedes saben cómo se... Yo no sé cómo se levantan estos muchachos, ¿no? Saberse que se pueda es otra cosa. Te iba a preguntar, pero no quiero saber. No querés saber. Y tampoco te puedo decir, así que no importa. Bueno, pero esto no lo podemos tener acá. No. ¿Dónde lo vamos a llevar? ¿Qué es lo que hicieron la otra vez con el del puerto? Se lo llevaron a la capilla primero y después no sé qué le hicieron. Después se lo llevaron ahí con el... No sé. Okay, más arriba de lo que me pagan. Está bien, entonces hay que ir a la capilla. Pero ese estaba estacado y era un...
yo, de última era un rehén o un prisionero o lo que sea de otra corte. De última, bueno, se negocia, pero esto es un tipo que no sabe de dónde salió esto. Uh-huh. Esto no lo conozco. Pero, puede ser de alguna corte tranquilamente, solo porque vos no lo conozcas. Pero no estaba en territorio anarquista. Puede haber sido secuestrado, por lo que nosotros sabemos. Sí, no sabemos nada, así que son todas suposiciones, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. ¿Dónde lo van a meter? Porque este pibe, si lo levantan, va a estar como loco. Este pibe no, se levanta. No, o sea, Además, no sabemos ni de cuándo es. Puede ser. ¿Cuánto puede hacer que está este pibe ahí? Te dije, estimado. No, bueno, no tanto, claro. No debería ser tanto. Bueno, ok, me quedo más tranquilo. Y ya probé varias cosas. Ordóñez, literalmente, vos lo vi, no sé si lo llegaste a ver. Le masticaron el hombro, no se despertó, sí. Cálmate un poco. No, bueno, pero ¿cómo se va a despertar, pobrecito? No, yo no le diría por eso. O sea, yo me despertaría, pero ustedes no se despertarían. No. Vamos a hacer eso. Vamos a llevarlo a la capilla. Vamos a hacer. Vos no. Ah, no te preocupes. Okay. Me refería a nosotros tres. Si se puede. Bueno, ¿saben qué? Yo me voy a atender unas cosas. ¿Atender qué? Y tengo que informar todo este papelón que me están trayendo encima. Lo que me comentaste vos, Seba, voy a dejar que lo comente con tus compañeros. No lo voy a derivar todavía, si te parece. ¿Cómo no lo vas a derivar? Es una situación gravísima. Me gustaría que lo definas vos cómo proceder ante esto. Incluso más grave que este cuerpo. Claro que es más grave, pero tenemos que... contacto con todos, o sea, le ponemos en pie de guerra a toda la ciudad. ¿Qué pasó? Y sí. Digamos que están farmeando a Víctor ahora en este momento, lo están cosechando para hacer ese tabaco. ¿Te acordás? Sí, como olvidarse, eso era de otra de las cosas que teníamos que encontrar. ¿Tenés la ubicación? Sí. Hay muchas armas, hay mucha gente, hay muchos guardias. ¿Y qué? Y que nosotros tres nos vamos a poder. No, pero esto te lo digo a Ordóñez, no te lo digo a vos. ¿Entendés, Ordóñez? Nosotros tres no lo vamos a poder hacer solo. Está bien. ¿Por qué estabas diciendo que no había que informarlo? No, porque quería que lo defina Sebastián, que vamos a hacer eso sí, y al final del día, qué sé yo, no sé. Pero, ¿qué va a querer de...? Estoy seguro que hay un montón de otros que están también que ya murieron quizás, no sé. Henry Dardo nos dijo algo de que estaban desapareciendo antiguos en la ciudad de los anarquistas, ¿no? ¿Qué Dardo? ¿El de la otra vez? Sí, nos acompañó. ¿Y por qué no está acá? Porque tuvo problemas en el camino. Tiene problemas constantemente. No fue tan mal. Los ves a tus compañeros, Seba, con la ropa, uno manchada, un poco, digamos, salpicada, digamos. Luca no tanto porque se te pone bien alto, pero alguna que otra manchita puede tener. Tierra. Porque estaría bueno tenerlo ahora al lado nuestro, ayudándonos, ¿no? Digo. Claramente sabe, él lleva y trae, lo dijo. Sí, igual solo información, no es. Es importantísimo. Convicción. Como la verdad que lo tuvieron medio en capilla la última vez que vino a la ciudad, así que. No creo que quiera venir por estos lugares. Dijo por lo pronto eso. nos sirve más como contacto del lado de los anarquistas, la verdad que. Sí, a eso me refiero, no digo que... El tipo va y viene, tiene más o menos buena relación, tiene esta relación con el funebrero, viste, con toda esa gente, la verdad que... El funebrero en este momento es lo que menos me preocupa, de hecho, el funebrero se debería preocupar por esta situación. Sí, el funebrero no creo que le guste todo esto que está pasando, lo incumbe directamente también. Claro. Pasos a seguir. Ordóñez, vos vas a informar esto y. Yo voy a informar nosotros... esto, le tiene que llegar la primogenitura a esto. Ya vino. Su miembro está capturado. Y. No parecen cazadores ni. ¿Sabés qué son esa gente? Parecen narcotraficantes. Ah,
narcotraficantes. Eso parece. Narcotraficantes rusos, porque vi una persona media vestida de blanco, una barba, un popo, todo muy raro, una bandera. ¿Era bronceado y tenía pelo blanco también? ¿Bronceado? ¿Era bronceado? No, yo no recuerdo que era bronceado. No, tenía la nariz. No tenía pelo negro. Pelo negro, un popo, una barba así media tupida. Qué curioso que tiene la misma ropa que el otro. Vestido de blanco, como que, wow. Okay. Sí, eso lo tenía en un segundo piso. Y en el Sí. Lo que está diciendo Luca es lo está comparando con el cazador. Sí. No, este tipo está más elegante vestido, más. Claro. El cazador estaba una ropa blanca, o sea, remera blanca, digamos. No. Utilitaria, digamos. Este tipo está elegante, botas de cuero, digamos. Sí. Hago la diferencia porque quizá no lo describí con la suficiente diferencia. No, sí, yo lo entendí así, por eso dije como un terrorista ruso tipo John Wick. Algo así. No lo había pensado, pero ahora. Como traficante. Nota. Perdón, fue muy bueno. Hoy está on fire el chat. Sí. Bueno. Aprovechate este momento que nos distrajimos un poquito, me parece un buen momento para hacer una pequeña pausa. Ay, la... un rato. Que después me parece que los reparadores van a tener que planificar muchísimas cosas, porque en las siguientes noches se va a definir el futuro de la Ciudad de las Flores. Por lo menos de su noche. Pero bueno, tengan paciencia un ratito, quédense, no se vayan. Y bueno, en un ratito volvemos con nuestra historia de vampiros.
Buenas noches de vuelta, muchas gracias por esperarnos, por tenernos esta paciencia y por quedarse dando vueltas mientras nosotros nos íbamos a refrescar. Tuvimos a nuestro Nosferatu Sebastián descubriendo, siguiendo la pista del paradero de Susire, que había desaparecido, va. Y se reencontraron todos en su base de operaciones de la inmobiliaria Ordóñez y Hermanos, donde le trajeron a este vástago que habían encontrado aletargado en la granja en la que disponían de los cadáveres. Parece que la noche no le queda tanto, pero me parece que los reparadores tienen que hacer mucha planificación. ¿Qué van a hacer ustedes mientras yo informo todo esto? ¿No? O sea, ¿van a ir ahora, no? ¿A dónde? Ahí a donde me dijiste, ahí al puerto, ¿no? No, es lo que te acabo de decir, Ordóñez. ¿Cómo hay nosotros tres solos? Ok. Nos cagan matando. Cuatro. ¿Cuatro? Sí, el de Paul. Bueno, pero capaz no puedo ayudar. ¿No quieren? No, ¿se lo van a tirar encima a estos pibes, al del baúl? No. No es mala, no sé. Es una mala idea para generar la distracción. Bueno. Creo que sí. Capaz que el tipo después, sí, cuando vuelva en sí, no le va a gustar mucho la idea, pero... ¿Y quién lo conoce? ¿Quién es? ¿Quién es? Estaría bueno averiguarlo antes de... Sí, no vaya a ser que sea un, no sé... Primo cuarto del príncipe, metamos en problema. ¿Y lo encontraron así o en un momento les habló, les dijo algo? No sé. Letargo. Sí. Ah, estaba fiambre. Ok. ¿Vos bien. Lo viste? ¿A quién? Al del baúl. No. Sí, lo viste recién cuando te lo mostré. Ah, yo pensé que estaba tipo observando toda la situación. Es una especie de Nosferatu, orejas en punta, colmillos afilados, tiene parte, toda esta parte de acá toda mordisqueada y comida. Por supuesto su carne no sangra. Está inerte, está muerto, a todo propósito, muerto. ¿Y cómo está vestido? O sea, supongo que tiene una... No, tenía unas ropas... recordar, creo que tenía, si mal no chaqueta recuerdo, de cuero. Ese de chaqueta de cuero, sí. No, patrones gastados. Vestido tipo de drifter. Ok. A ver. No. No es una nadie. Así, acá como dicen acá, modo tieso. Estaba así. No me. Muy apropiado. No tengo la menor idea. No te suena de nada. No, y aparte, lo medio como que lo investiga un poquito más y tiene pinta de ser un Nosferatu, digamos, ¿de cuánto tiempo? Porque debe estar, tiene cara de que está bastante deformado, dijiste que tiene unos colmillos. Sí, tiene una cara media deformingui, pero no parece una buena pauta para saber de su edad. Ah, ok. No tengo la menor idea. Ordóñez acota. Esto se le podría preguntar al primogénito Nosferatu, generalmente, si lo tuviéramos a mano. ¿Eso no es una broma? No, sin ánimo de ofender, les cuento cómo sería el procedimiento en este tipo de situación. Digamos, si encontramos un vástago que es notoriamente de un clan, habría que derivarlo al primogénito correspondiente, digamos, a ver si lo puede identificar. Claro. No, sin ánimo de ofender, no, era solamente describiendo cómo es la operatoria. ¿Sería considerado una ofensa llevarlo a Ana? No sé, pregunto por si las dudas. No creo, porque al final del día es un vástago que no es de la camarilla, porque si fuera de la camarilla lo conoceríamos nosotros, ¿o no? Yo no conozco a todos. Supongo. Yo no recuerdo haber visto un vástago así. ¿Henry? No. ¿Henry? Inteligencia. Ok, Henry conoce mucha gente últimamente. Ok.
soy una influencer, ¿qué puedo decir? Inteligencia más conciencia, sí, es influencer. Inteligencia más conciencia. Ay, no tengo conciencia. Soy inconsciente. A ver. No me digas. Quedó no, perspicacia no es conciencia. Está bien. Conciencia. Ah, no sé nada. Lo dije. Perdón, que perdí. ¿Dónde están los dados? Cero éxitos. Podés utilizar un punto de fuerza de voluntad para repetir hasta dos dados negros. Hasta tres, perdón. Tenías, en este caso son dos. Decisions. Decisions. Quiero saber lo de Lore. Ah. Si no querés. La no, sí, sí, quiero, dale. Ay, no sé. El chat dice que dale. Creo que voy, sí. El chat lo dice. Ah. Dale. A ver, espera que. Repetís dos dados. Queríamos saber. Dale, Henry, dale. Ah, no, pará, barra no. Tranqui. ¡Ay, oh, sí! Dos sí, sex. Sí, sí. Ah. Henry, este... ahora que lo ven de más de cerca con más luz. ¿Te suena esta cara? Es una cara muy notoria para que no te suene. Perdón. Acaba de pasar un vehículo. Tiene una cara muy notoria, muy extraña. ¿Te suena de alguna fiesta movida? Pero de hace bastante. Este tipo no pisa la ciudad de las flores hace mucho tiempo. Por lo menos desde que vos, cuando vos eras recién eras vástago. Pero este tipo seguro que no es de la camarilla, seguro. Quedo así mirándolo. Lo apunto con la linterna del celular. No. Tendría que tener props para hacer de cuando hago tipos así duros, pero no. Nos morimos. No. Me suena. Luca, pero... se gira. ¿Cómo que te suena? Pero de hace mucho. ¿De hace cuánto? Mucho. ¿Cuánto es mucho? La dama nunca dice esas cosas. ¿Cuánto es mucho? No, varios años. Esto es una pregunta del narrador. ¿Tiene blanqueado con sus compañeros la edad que tiene, Enrita? No. No. ¿Tiene el partido con Luciana? Hace mucho que no sé esa información. Ajá. Yo me acuerdo, pero es my job. Qué bueno que uno de los dos lo sepa. Bueno, y. No importa si cualquier cosa que quieras modificar sobre la marcha, sabes que se puede modificar todo, por supuesto. Bien, bien. Digamos que... a la campaña 2, vamos a ver si llegamos con todos estos pibes vivos. Gracias. Yo prefiero morir como un héroe. Ahí va. Vivió lo suficiente para haberte convertido en un villano. Y pero somos de la camarilla, vamos a morir como villanos. Vamos a seguir viviendo como villanos. O no, quizás. Capaz que traicionás la camarilla y... Oh. Pero eso lo dijo Max. En fin. Cerramos paréntesis. Henry. Luca la está mirando con los ojos bien abiertos. Es que... ¿Y? ¿Cuánto tenés? ¿25? ¿30? ¿Cuánto?
Dale. No. Pero, o sea, te digo que esto habrá sido... Hace 2 siglos. Siete, digo, por los momentos. No, más. 7 años. Que la ropa no te engañe, no sé tan vieja. No, digo. ¿Y cuántos años tenés? Es importante, necesitamos saber. Ordóñez se retira. Hace así. Mantenernos informado. Me encanta cómo se lavan las manos. Irrelevante. Sé que en alguna... Henry. Y Lucas se le acerca. ¿Hay alguien más que conozcas que tengamos que saber? No, Henry. No, por favor, Henry. ¿Qué hablamos? Abrirse, contar. Pero no. Es que hay cosas que yo. Sí. No me acuerdo que me acuerdo. ¿Me explico? Que me acuerdo. O sea, yo no sabía que lo conocía a esta persona. Sí. Hasta hace 3 minutos más o menos que me di cuenta que suena. O sea, que lo viste bien. Claro, no es que te estaba viniendo antes. Estábamos en la oscuridad con chanchos que nos atacaban. No estaba en un momento. Sí, no, ya sé. Aparte, yo me acerqué a verlo, pero. Por eso. No me acuerdo de dónde. Me suena contexto fiesta, probablemente diría alcohol, pero no. Ok. ¿Vos viste cómo son nuestras fiestas? O sea, no siempre te acordás todo lo que pasa ahí. Entonces, pero... Y Morty y la cantidad de... Asterisco ahí. Ahora voy al asterisco. ¿Este tipo es de la camarilla o no es de la camarilla? No, ¿verdad eso? No es. Ok. Si Ordóñez está en lo correcto, no hay problema con llevárselo a Ana, entonces. Asterisco. ¿Qué vas a hacer con Mortimer, vos? Yo sé que Ana está ahí, por lo menos si no me hubiera enterado, pero... Víctor no está. ¿Sabes algo de él? No mucho. Hace mucho que no hablo con él, la verdad. No. Desde la última reunión familiar que... Okay. Bueno. O sea que le encanta que lo visiten. Sí. El tema es que no es fácil irse. Yeah. Bueno. A este tipo entonces quizás te suena. Seba, ¿vos crees que le avisemos a Ana de lo que encontraste? Yo pensé que de hecho Ordóñez le iba a avisar a Ana, pero... Ordóñez dijo que iba a avisar a las autoridades correspondientes. Okay. Creería que le va a avisar, y si no le avisó, me parece que Ordóñez ya debería irse jubilando y dedicarse a jugar a las damas contra la pared. Sí. Pero bueno. Bueno, también se lo llamamos Ana a este chiquillo. Y yo diría que sí. Tenemos además un cuchillo de él. Capaz que ella pueda hacer algo ahí. Bueno, sí. Vamos a hacerlo así. Y bueno, de paso también creo que vamos a llegar primero con la noticia nosotros. No sé. Y podemos hablar con Ana sobre lo de Vic. Me parece que ella necesita. Bueno, ¿qué van a hacer? Lucas se sube en el asiento de atrás. Henry está hablando del acompañante. Contenta que no tenga que manejar esta vez. Y se acomoda de aquí. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? A la capilla, se va. Capilla. Ok. Después, dependiendo de lo que nos diga Ana, tal vez. Quizás en una de esas, puede ser que sea necesario ir a hablar con Morty. No le menciones, quizás lo saca ella, pero si no lo menciona, no le digas nada, porque ya sabes cómo se pone cuando hablan de gente que no participa en todas esas cosas. Sí, yo digo por lo de Víctor, no por lo de... Yo creo que lo va a llamar. Quizás lo haga ella, sí.
Bueno, vamos. Arranco el auto y mientras. El auto sale del estacionamiento y te llega a Luke un mensaje de Ana. No, Gina. Eso es palabra. Dos palabras, tráelo ya. Miro, sí, ya sabe, hay que llevarlo. ¿Cómo hace? ¿Me hace acordar? ¿Alguna vez vieron la Gordon película? Gordon la debe haber llamado, Gordon y la Dora. Ah, es verdad, la debe haber llamado primero yo. Sí. Gordon es la Dora sin muchas opciones. Luca no fue específico, tampoco va a especificar ahí. Bueno, la biblioteca se encuentra ya cerrada a estas horas. Pero cuando el auto se acerca a la manzana que parece estar bastante desolada, algo raro está pasando. No, hay demasiados pocos autos. Van a tener que tirarme los tres. Pueden hacer una tirada conjunta si quieren también. Uh-huh. Esto va a ser astucia más perspicacia. Astucia, perspicacia. Puede tirar el que más reserva de dados tenga y los otros ayudarlo. O puede tengo tirar seis. Yo tengo cuatro, así que tira vos. Tira Luca y suma dos dados adicionales. Son la ayuda de los dos compañeros. Puedes enardecer si querés. No, por ahora no. Ok. Está bastante bien. Demasiado. Mucho éxito. Bueno, muy pocas cosas escapan a tu percepción. El auto va llegando, pero notas que es muy raro que la cuadra esté tan vacía. Generalmente algún auto estacionado hay. Varios autos de policía se cruzan llegando. Como si estuvieran patrullando, buscando algo. Quizá por la reciente ola de inseguridad que ha acosado la ciudad. Incendios, asesinatos. Seguro que ninguno que tuvo que ver con ustedes. Pero a cada lado de las esquinas de la biblioteca hay dos autos, uno de cada esquina. Son los únicos vehículos que están en la cuadra en total. Y de hecho en varias cuadras a la redonda. Como si alguien se hubiera tomado el trabajo de llevarse los vehículos, los pocos vehículos que hubiera. Delimitar, forzar la señalización para que se evite que se estacione. ¿Quién sabe? La realidad es que solamente hay dos autos. Uno en cada esquina. Dos autos negros, oscuros. Cuatro puertas. Modelos viejos. ¿Los reconozco? No. No me suenan a autos del funerero tampoco, ni nada por el estilo que yo he visto. Le paso la mano y le toco el hombro a Seba. Y Seba, no frenes, seguí. Te quiero chequear algo. A Seba tampoco le parecen conocidos de... del puerto, ¿no? No. Okay. Está como todo medio raro. No sé si vieron que hay muchas patrullas. Perdón, una información que no te di. Sacaste un montón de títulos. Mm. Esta gente claramente estaba vigilando. Y no vamos a poder sacar el tipo por acá ni a palos. Le voy a mandar un mensaje a Ana. ¿Qué va a decir? Extra par de ojos indeseados en la entrada. Puntos suspensivos. Y eso es todo.
Momentos después te respondería el mensaje diciendo: yo me encargo, llévalo a tu casa. La rico la parió. Oh, ustedes escuchan que Luca dice algo, no se entiende qué. ¿Qué pasó? Vamos a mi refugio. Qué ocurrente, Ana. Bueno, vamos. Esta vez, si querés asegurarte de que no te siguen, deberías hacer una tirada. Sí, definitivamente. Astucia más conducir. Astucia más callejeo me sirve también. Seba, ¿no? Sí. Listo. No, sería supervivencia acá. Astucia. Astucia más conducir me va. Si no sacaba esa tirada, no lo veías. A ver. Me encantan los dados. Dos éxitos. Das varias vueltas. A propósito, te alejas de la zona esta céntrica. Dejas de ver estos vehículos. Vuelves a una zona donde parecen los autos estar estacionados de una forma normal. Pegas varias vueltas. Evitas pasar varias veces por la misma cuadra. Hasta que, casi en espiral, rozando las 2 de la mañana, el auto recorre la cuadra llena de árboles y de jardines frontales, en donde está la casa de Luca. Bien. No parece haber nadie. Hay autos estacionados normalmente. Bueno. Déjenme que baje yo. Sí, bajo yo primero. Le aviso a mi compañero y les traigo algo para... Y Nis termina de decir la frase, sale del auto y se va balbuceando solo por lo bajo. ¿Cómo se llamaba el fantasma? Y bueno, voy a entrar, Lord. Voy a saludar. El jardín tiene tal vez las malezas un poco crecidas. El montículo tiene unas florecitas más. Yo estoy totalmente sorprendido. 4 o 5 dientes de león crecen en ese lugar. Mm. Casi como si de ahí se generara un microambiente propicio para la reproducción de esas plantas. ¿Recorres el jardín frontal? ¿Abrís con la llave? Y tu refugio parece en condiciones normales. ¿Normales cosas tiradas o normales que no hay nada tirado? Parece estar todo como lo dejaste. Bueno. Solo Luca ve la mecedora que se menea en uno de los balcones de arriba. ¿Está dándome la espalda? No. No, los vio venir, los vio llegar. Ah, bien, o sea que... Mire. Un saludo. Tenemos visitas inesperadas forzadas. Quería avisar antes. ¿Está? No está... Está viendo desde arriba. De uno de los pisos de arriba. De uno de las ventanas que da hacia afuera. En un balconcito, está una mecedora, los está mirando. No está entrando. Ah, bien, no entré todavía, ok. No hay drama. Bueno, entraste, pero él está arriba. Bien. Bueno, bajé y cuando bajé dejé el maletín. Y voy a acercarme un poco para decirle eso. Cuando te acercas, es solo la mecedora. Por algo no se está mostrando. Está bien. Bueno, ahí vuelvo, dice Luca en voz alta y agarra una manta de que tenga tirada en algún sillón y sale.
y van a intentar extraerlo. Sí. Tardan unos momentos, ayudados por la fuerza de Seba. Envuelven a este muchacho tieso en esta frazada. Y en una operación un tanto extraña para el par de ojos que tuviera la mala suerte de ser testigo, lo llevan a este muchacho como si fuera una tabla y lo ingresan en la Biblia. ¿Dónde específicamente? En el quirófano. Lo recuestan como pueden en su anudada forma sobre tu quirófano, sobre tu camilla, va. Sí. ¿Van a tomar alguna medida? Bien, ¿y dónde está tu amiguito? Está haciendo sus cosas. ¿Qué hace? Un fantasma. Trabaja. Se podría decir. Es matemático. No sé si sea el momento indicado como para hablar de todo esto. No tengo que esperar a Ana. Mientras tanto, sí, ¿qué podemos hacer? Sí, pero me gustaría, no sé. Lordi, ¿sé si hay alguna forma de asegurar esto? Que no. ¿Qué sería asegurarlo? Que no se mueva. O sea, que no se mueva, no se está moviendo. No se está moviendo. Cerrar la puerta es una idiotez. Lo que deberías evitar es que. Es que alguien lo alimente. Sí. Antes de tiempo. Sí, sí, sí. Porque si hay que alimentarlo, hay que hacerlo en una situación controlada. Porque se puede levantar como loco. No, lo que voy a hacer es, lo dejamos ahí, les digo a los otros dos que salgan y voy a cerrar la puerta y me voy a quedar contra el marco de la puerta. La vas a cerrar con llave, ¿no? Uh-huh. Bien. Y los encuentra la madrugada otra vez en la casa de Luca, pero... Creo que la que parece estar más tranquila es Henrietta. Como si hubiera recolectado muchísimo, muchísimo material. Puede ser. Pasan unos minutos y te llega otro mensaje. Okay. Aquí limpio. Lo movilizamos mañana. Okay. ¿Y ahora qué pasa? La medianoche vamos a por Vic. ¿Vamos a por? A por Vic. Sí. A por Vic. Ok. Ah. Bueno, se tiene que quedar acá. Mañana lo vienen a buscar. Y Luca, mira, se va. Van a ir a buscarlo mañana a Víctor. ¿Van o vamos todos? El mensaje dice vamos. Dice vamos. No sé si se vamos nos incluye. Espero que no. Sí, 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 creo que sí. Bien. O sea que sí. Hay que... Y Sebas le comenta más o menos cómo estaba la estructura de este edificio, la puerta que da, la pared que daba al agua, toda la otra parte donde estaba el primer piso, con este hombre, el subsuelo, con Víctor y otras cajas y otros guardias, y bueno, el semipiso que básicamente era un piso de transporte. De pasaje de cajas para arriba, para abajo y para cualquier y para afuera y para adentro. Y que
Y que le comenta que Jesús la había justamente... No, no miento, él lo había visto. Que entraban en estos autos que no eran muy adinerados. Que probablemente, nada, llevaban cargas, cajas. Me pregunto si será el señor F. Y yo creo que es lo más probable. ¿Lo viste? No vi nadie. A menos que este señor en blanco sea el señor F. Justamente. ¿Y sabes si era un vástago o era humano? No, tenía pinta de ser un vástago. Tenía el clásico vaso. Wow. Qué cringe. ¿Qué te cuesta tener un vaso transparente y tomar sangre, ya Juan? Yo creo que lo era. Ok. Vos no, y Lucas se vuelve. No conoces a nadie con esas características. Te pregunto. No te suena, Henry. Por lo menos no parece sonarte a priori. Conozco mucha gente, no le conozco el vestuario a todo el mundo. No, no voy a la casa de todas las personas y reviso la alacena a ver de qué color son los vasos que tienen. Pero hay gente y gente. Bueno, pero puede ser que una persona que conozco tiene vaso negro en su casa, pero... No, vaso negro no. Una nariz puntiaguda, una barba tupida, se viste de blanco con zapatos, botas. Una no, persona, obviamente... No. Nada. Porque es una persona bastante peculiar, ¿no? Que tipo. Bueno, pero. Así, a simple descripción. Me estás cruzando un oficinista. Está bien. Solamente quería hacer. Vas a describir, Seba, la situación. Sí. Como para que tengan una idea. Están, esto lo pregunto afuera, ¿no? Se lo pregunto a cada uno de ustedes. ¿Están planeando participar de lo que va a suceder la próxima noche a las 12 de la noche? Sebastián está segurísimo. Después de haber visto lo que vio. Entendible. Se meten con tu sire. Mm-hmm. Luca no sabe qué tan útil va a ser, así que. A tocar a mi sire. Otra cosa importante. Es saber si cuentan con el apoyo de otros vástagos. Y ahí es cuando Sebastián recuerda lo de Jesús. Yo podría hablar con un grupo de vástagos, quizás, como para que nos ayuden en esto. ¿De vampiros? Jesús no es un vástago. Ah, Jesús no es un bastardo. Jesús es un ghoul. No es un ghoul. Pero puede ser bicho. Aunque no creo. Jesús no se va a meter. Habla. Piensa en voz alta. ¿Ya te había ayudado antes? Sí, pero no se va a meter a luchar contra gente con armas. Básicamente. Y no. Henry, vos dijiste recién que conoces a mucha gente. Sí, pero la mayoría son nerds de internet. Drifters. Puedo ir a Morty y ver si él está dispuesto a... Eso suena como una buena idea, ¿no? O sea, yo creo que sí. Mientras más mejor, porque en serio que... Capaz que ya sabe, no tengo idea. ¿Cómo? O sea que... Debería saber. Quiero pensar que sabe, pero... Los intereses de Morty son muy variados, y a veces política actual no siempre es parte de su foco. Ok. Bien. Entonces tenemos que hacer unos preparativos, evidentemente.
reclutar gente que vaya a participar de este avance de la camarilla sobre esta gente que está completamente de forma ilegal en su territorio. Visitar al famoso Mortimer, primogénito del clan Malkavian, de la ciudad de las Flores, temprano, para ver si cuentan con su apoyo. Y si puede aportar a toda esta investigación y a toda esta problemática. Pero queda algo pendiente todavía de la noche. Seba, ¿vos estás con hambre? Sí, tengo un hambre. Sí. ¿Qué va? ¿Querés hacer algo al respecto? Y podría salir a dar una vueltita. Hey, ¿qué estamos? ¿A qué término de la noche estamos? Y son ya casi la madrugada, 2:30, 3 de la mañana. No falta tanto, pero tenemos un par de horas. Entonces. Hoy me desperté muy, muy temprano. Y con el estómago revuelto. Pero. Como que después de haber visto todo esto y como que, no sé, creo que se me encalló. Como que, ¿cómo se le dice ahora? Como que se te cae la ficha, como que entendés todo. Y creo que estoy un poco más tranquilo, más allá de que no estoy tranquilo, no sé si se entiende. Pero como haber visto que Víctor estaba, vamos a decir, ahí y sé dónde está, creo que me deja más tranquilo, más allá de que está en una situación bastante mala. Pero ahora tengo hambre. Así que... Ok. Voy a ir a dar una vueltita. Porque... Bueno. Sí. ¿Vas a ir solo? Se va. ¿Ustedes quieren acompañarme? Yo no quiero dejar. Sí. Me preocupa que nos demos vuelta, venga alguien y lo despierte. ¿Qué sería? Que nos demos vuelta. Que me vaya de esta puerta. Está bien. Me parece una preocupación saludable para tener. Yo puedo quedarme, Henry. Y me golpean la puerta y les abro si querés acompañarlo. Yo hoy no voy a salir de acá. Yo estoy bien. Aparte tengo que pasar en limpio un par de ideas. No entiendo, pero bueno. Voy a necesitar que poses después con un par de referencias. No va a pasar, Henry. No. Tendría que haberte sacado una foto. No va a posar, no. Parece ser. Tengo que estar ahí con una camarita de GoPro. Henry, ¿vos te das cuenta que eso viola absolutamente cada una de las instrucciones que tenemos? Siempre no. Podemos decir que es cómplice. La respuesta es no. Seba, necesitas que alguien te acompañe. No. Yo solamente estaba preguntando no. Porque capaz que yo tenía nombre usted también. No, yo por ahora no. Yo qué sé. Bueno. Seba. Golpea la puerta y te abro. ¿Para dónde vas a ir? Yo... Sebastián Orlea, si mal no recuerda, había una construcción, había una casa en construcción cerca. No sé si seguirá o no seguirá en construcción, cree que sí, de acuerdo a cómo estaba la casa en su momento. Pero... Vas a chequear a ver si podés alimentarte del segundo sereno desde el lugar. Exactamente, sí. Bueno, no ha pasado tanto tiempo, la obra sigue a mitad de construcción. Pero, bueno, y ha pasado el tiempo suficiente, pasaron varias noches, ya el cordón policial que en algún momento hubo, ya no está. Entonces se va a acercar a esta construcción y entre las sombras va a chequear a ver si ve algún sereno.
Hay una luz adentro, detrás de, sería de las tablas, que una especie de barrera que separa de la vía pública. Sin dudarlo, sol de noche. Sin dudarlo, Seba se mete al ver la luz. B&E, good old B&E. Bien, hacete una tirada de destreza más, en este caso sería sigilo, sumale tu especialidad. Sería sigilo más uno. Destreza más sigilo más uno. Sí, tío, tío, tío. Y saca una buena tirada, Seba. Acá puedo meter ofuscación también. Y sí, pregunto. Sí, sí podés. Sí podés. Y bueno, no lo sumes en la tirada, pero lo activas. Tenés que hacer un agradecimiento. Ya directamente te empieza a llevar el aroma. Primero el aroma. Ese perfume melancólico. Después, el ronquido. Siguiendo el aroma, luego el ronquido, llegás a un hombre desgarbado, flaco, con una especie de ropa de trabajo, que duerme plácidamente. Tiene un diario en el costado. Un tipo que probablemente tomó este trabajo, ya que no tenía muchas opciones. No parece un tipo que pudiera conseguir trabajo en muchos otros lugares. Imagínate. Agarrar un trabajo donde el último que estuvo en ese puesto no la contó. ¿Viste cómo está la inseguridad? La sensación. Desapareció, incluso. Pero este tipo está durmiendo plácidamente, roncando. Y se va más allá de que está muy enfocado en beber su sangre. Como que para un poco la nariz y trata de ver si, de sentir si hay alguien más. ¿Querés saber si hay alguien más en el lugar? Sí. Astucia más perficacia. En la casa. ¿Qué hace Henry? Henry está, para variar un poco, ¿no? Está haciendo un AUM, versión vampírica de Marvel, que hasta ahora nunca había escrito ella ese universo por las dudas, ¿viste? No quería que se le mezcle mucho realidad con ficción, pero después de verlo a Luca trepando por las paredes, como no se podía evitar, pero para otra nada. Otra cosa podía hacer. Mis manos están atadas. Y la verdad es que... Así que lo vas a dibujar, específicamente. Voy a intentar hacerlo. No soy muy buena dibujando, pero quiero tener que sea para referencia. Lo voy a estar mirando así a Luca de reojo, anotando, sí, marcando típico. Luca, vos ves que te mira. Hace medidas. Sí. Pero en un momento te distrae otra cosa. Pibe, nene, tenemos un problema. ¿Cuál? Otro más. ¿Viste el de las florcitas? El pibe ahí de las florcitas. Sí. Me parece que se mueve. ¿Cómo que se mueve? No sé. Como, o sea, no, ni como ustedes, ni como yo, no sé, es como algo raro, algo nuevo.
No, no. ¿Cómo que se mueve? ¿Qué se mueve? ¿Qué quieres que te diga? Ya que no sé. Yo se movió. ¿Recién? No, hace unas horas, hace un rato. Como a las 12. ¿Cómo fue que te encargaste de...? Ahora querés saber todo. Ahora pues si las dudas, el señor quiere saber todo. Pero en el momento te encantó, no sabe más nada. Debería haberte preguntado, es cierto. Bueno, ya está, no me preguntaste en su momento, ahora ya está. Es para saber cómo tengo que enfrentarme después. Yo no hice nada, yo hice lo normal. Lo mismo que haces vos, nada más que menos. ¿Y cómo es menos? ¿Querés que te cuente? ¿Realmente quieres saber? Sí. Bueno, yo me meto adentro y luego hacer cositas. Ajá. Él hace unas cositas que no son buenas para su integridad. Terminó enterrado. ¿Lo resolvimos el problema los dos? Qué útil. Hasta hoy. Bueno. Mira, esto yo no lo vi nunca. Y eso que tengo acá, unos buenos años, no vi nunca esto. Porque no es que apareció otro como yo y lo está moviendo. No, te está moviendo solo. Eso no me agrada para nada. Es la primera vez, hoy, la primera vez. No está seguro. Yo creo que me hubiera dado cuenta si hubiera movido antes. Te creo. O sea, tampoco estoy muerto, pero no soy estúpido. No, te creo. Bueno, vos también. Vos también no estás muerto, digo. Sí. Bueno. ¿Y la florcita, viste que es linda? ¿Qué sabes la florcita? ¿No? Sí, agarré una, no tuve la oportunidad de llevarla a examinar. Casi que me da ganas de enterrar otro por ahí a ver qué pasa, a ver si sale otra florcita. Te lo agradezco, pero no. Bueno, no sé, yo te pongo un aviso. Sí. Gracias, yo, igual. Pero yo no puedo hacer nada con eso, ¿no? No, ya sé. De la misma forma que puedo hacer poco con vos, puedo hacer poco con ese que se mueve, ¿eh? Sí. Ok. Y otra pregunta te voy a hacer. Otra pregunta. ¿De qué? No te voy a preguntar nada. El que llevaste para allá atrás no te voy a decir nada, te voy a preguntar. Pregúntame, por favor. Pregúntame. No. Te voy a preguntar nada, no me interesa. ¿Se va a quedar mucho? Esa te voy a preguntar. ¿Se va a quedar mucho? ¿Se va a quedar con nosotros ya? No tengo ganas de que se quede. ¿Conviviente nuestro ahora? No tengo ganas de que se quede. ¿Cómo vos traes acá a cualquiera? Yo no puedo. Pero yo traigo a alguien y te ofendé. No me preguntaste nunca. No me ofendería, dependiendo de quién sea y de cuánto se quede. Y te avisé. No voy a tener el tintero, lo voy a tener. Me alegra. Mira, vieja acá a la vuelta. Que... No quiero saber eso. No. No creo que se quede. Esperemos que no se quede. Y no se va a quedar. ¿Y si no lo mandamos al jardín? A veces sale una florcita, ¿no? No creo igual, porque este es más. Viste, medio. Posiblemente haga todo lo contrario. Bueno. Se lo enterramos al vecino al lado y le cague todo el coso. Yo que no puedo evitar reírse. Henry y Luca está hablando solo. Estás muteado. Estás así. Le voy a avisar a mi compañera de este. De la suerte que tenemos. ¿Qué pasó? ¿Algo más? No me digas nada. Y así como está, se va a meter en la pared. Luca se da vuelta a Henry. Mira, yo solamente te quiero advertir que hay una versión de esa conversación que tuviste en mi cabeza que va a ser canon hasta mis últimos días. Pero contame qué fue lo que pasó vos. No entendí nada de lo que dijiste, pero... Mejor. Tengo
otro problema. ¿Te acordás que les conté de que había venido uno de estos tipos de... que fumaban este cigarrillo especial con sangre de vástago? Bueno, mi compañero de casa se encargó. El tema es que no sabía ninguno de los dos que podía llegar a convertirse en algo. Y se está moviendo, o se movió hoy, me dijo. Sí, ya sé. ¿Qué tipo de movimiento? ¿Se movió un dedito? ¿Atravesó la mano al estilo...? Es irrelevante porque se movió y no debería moverse. Bueno. Si movió solamente un meñique, estamos bien. Si ya no puede mover los brazos, tenemos que hacer algo... salir corriendo. Todavía estamos. Si se movió un poquito, estamos a tiempo de frenar. Bueno, fuego, solamente. Fuego. Henry, te recuerdo que nosotros tampoco somos muy fanáticos del fuego. ¿Vos lo vas a manipular? Yo no me acerco ni. Con este vestido, no. Volvemos a Seba. Seba, está inundándote el aroma de este muchacho. ¿Tiraste a ver si había alguien más? Dos. No parece haber nadie más. Y pegas una vuelta por la construcción. No parece haber más nadie. Imagino así tipo como... que pegó una vuelta muy rápido. Como que una especie de dementor que se fue como deslizando a través de las habitaciones para después volver rápidamente y posarse. Habitaciones polvorientas a medio terminar, con las paredes desnudas, no tienen luces. Sí. Y el recorrido termina con él, básicamente. Volviendo al hombre que ronca. Al lado de guardia. Para solamente, ni siquiera pensarlo. Alimentarse. Bien. ¿Cuánto vas a beber? ¿Estás en 3 de hambre? Bajar 2 de hambre y quedar en 1 es... te consume la escena, ocupa la escena. No mata al recipiente. Y volvés a tener hambre 1. Como te dieron una discracia. Vamos a tener una discracia. Ok. Perdón, ¿eh? Es melancólica, dijimos. Bienvenidos a la alimentación de Sebastián. Vas a sumar... No, pero como ya va a terminar la noche, vamos a hacer más fácil. Te voy a dar algo que puedas utilizar para el otro día. Vamos, ya que les dieron a los tres, vamos a hacerlo con los tres a medida que se vayan alimentando. Anotate, vamos a darles la que le da un bono, una bonificación de experiencia. En este caso es la sangre melancólica o flegmática. Vos tenés melancólica ya. Vamos a agarrar la flegmática. Sí, vamos melancólica. O sea, te anotate otro punto de experiencia gratuito para subir en... en fortaleza o ofuscación. Dejate anotado. Ahora ya tenés dos acumulados. Sí, es menos que... Y como les dieron a los demás, lo vamos a hacer también para cuando se alimenten. Le vamos a dar también uno de experiencia. Vamos a usar ese también. Cuando se los dan a todos así, vamos a usar el bono de experiencia más fácil. Sí.
Sobre todo cuando la noche después termina y no las van a utilizar realmente, digamos. O sea, mejor utilicemos esta que se pueden usar igual. Seba, bebés esta sangre. Sentís como este fuego interior, esta ansia, se va aplacando lentamente a medida que este líquido rojo delicioso recorre tu garganta. Y se te aclaran las ideas, se te enfoca la vista. Te sentís un poco mejor. Ya la herida lamida, el tipo roncando, casi ni fuerza para roncar le queda. ¿Qué vas a hacer, Seba? ¿Vas a volver o quieres hacer algo más? No, después de esto. Aunque sí. ¿Hay alcohol? ¿Hay alguna botella de cerveza? ¿O algo por el estilo? ¿A los alrededores de este guardia? Hay una caja de termidor, a medio terminar. Una caja de termidor. Bien. Lo que vas. No sé. Seba lo va a agarrar, le va a tirar un poco, o sea, no le va a tirar en la boca, sino como tipo en la pera, en el cuello, en la ropa, como para dar a entender de que nada, se alcoholizó mucho y se durmió, y por eso también al otro día va a estar medio como que cansado, muy cansado, ¿no? Con náuseas, apático. Y después de eso se va a retirar. Sigiloso como vino. La sombra de Sebastián. Sigiloso como termidor. Claro. La sombra de Sebastián se retira de la obra en construcción. En la que parece que esta vez no ha generado un problema más tan grande. Arrastrando los pies, volvés hacia la casa de Luca. Sabiendo que el amanecer no falta, no está muy lejos. Casi las 4 de la mañana. Llegás a la pequeña cerca que divide la vía pública del jardín de Luca. La casa de Luca tiene luces adentro prendidas, por supuesto. Cuando recorres el jardín, algo te llama la atención. Tira, en este caso sería compostura. O sigilo, en este caso. Acuérdate que ahora tenés uno de hambre nada más. Sí, y te iba a preguntar en este caso, ¿ofuscación entra o no entra? Ahora no aclaraste que la estabas usando en específico. Ah, ok. Entonces, está bien. Además, recordá que para moverte escondido con ofuscación tenés que en arrecife. Sí. Compostura más sigilo. Sí. Un éxito. A la mitad del jardín. Sentís que tu pie le erra a la baldosa y se entierra como en la tierra mojada. Sí. Ay, es incómodo, se siente viscoso. Cuando bajás la cabeza para ver si realmente pisaste excremento de algún animal o simplemente, en el mejor de los casos, la tierra húmeda, ¿ves unas pequeñas flores amarillas? Cuya tierra debajo parece estar como respirando, si te gusta. Se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo. Y las flores hacen este movimiento. ¿What? Eh,
¿Te vas a quedar viendo? ¿Vas a seguir hacia la casa? No, me voy. No. Ya, demasiado por una noche. No, algún otro día. Lo informaré. Sebastián piensa en eso. En que, bueno, después le contaré, no sé, a Luca, capaz que sabe. Es una planta de. Y le. Y golpeas la puerta, imagino. Medio, sí. Medio alterado. Sí. Luca va a abrir la puerta y vas a ver que tiene una pala en la mano. ¿Qué haces con esa pala? Hay una situación inesperada, por si hace falta. Y tengo que. El tipo que enterró a mi compañero de piso, al parecer, está moviéndose. ¡Ah! Eso es. ¿Eso es qué? Eso es. Me asomo, o sea, me asomo para ver. Está si... respirando la tierra, mirá. Ay, no. Ok. ¿Tenés tus cuchillos? Sí. ¿Qué necesitas hacer? A todo esto, Luca, ¿te asomaste afuera? Sí, me asomo afuera. Pala en mano. Luca y Sebastián parados en el pórtico. El jardín, iluminado por la luz de la luna, escasa. Llega muy poco de la luz de la calle. Pero sí se ven los pomponcitos amarillos de los dientes de león. Que se mueven. ¿Por el viento? No es por el viento. Y entre ellos, notas algo que te llena el corazón de horror. Una mano llena de tierra, con las uñas negras, emerge de la tierra mojada. Y es un buen momento para que cortemos nuestra sesión por hoy. Sí. Igual, el viento susurra, Henrietta se dijo eso. Hoy hubo mucho lore hoy. Muchas pistas sobre lo que está pasando, que estuvieron descubriendo. Mucha data. Mucho sufrimiento, sí. Me gusta tenerlos a los tres. Lo próximo que viene va a tener que hacer un recorrido por los vástagos con los que cuentan después de todo esto. De todas estas noches. Que no vos estás dando por hecho que sobrevivimos al tipo debajo de la tierra. Gracias. Yo tengo que dar por sentado todo. Gracias, Lord. Pero bueno, un placer tenerlo a Seba de vuelta. Vamos a ver qué pasa con su Cire. Nada, si me quieren comentar algo de la sesión. Yo sabía que algo iba a pasar, pero estaba esperando de que pasara eso. No ahora. Yo entré pensando en a dónde voy a llegar, básicamente. Y la verdad es que llegué a un buen puerto, literal. Sacaste unas buenas tiradas. Esa mecánica de 1, 2, 3, go está buena. Porque para cuando querés resolver una secuencia, claro. Y no es necesario ir al detalle. Podemos detallar narrando, describiendo. O sea, con que vos me digas cuál es tu intención, con una buena tirada, yo ya puedo más o menos saber para dónde va. Me parece un sistema que podemos empezar a usar un poco más. Sí, estuvo muy bueno. Puntualmente para esto, que es cuando tenemos que adelantar lo que pasa con un personaje para poder agregarlo ahí a la secuencia, me parece que está bueno. Sí. Y bueno, como siempre, nada, me hacen reír mucho y me divierto mucho. La verdad que las cosas que salen, grande. Qué bueno, Lordi, qué bueno. Estamos para servirte, Lordi. Vamos a ver qué pasa. Hola. Vamos a ver qué pasa a la próxima. La verdad que estuvo muy lindo. Tengo miedo. Estuvo bien descansar un poco de tanto combate. Un tipo en letargo en el quirófano, un pseudo zombie. Hermoso. Hermoso. No quiero. Bueno, siempre. Te voy a faltar. No, que vos vas a quedar con Mortis. Pero bueno, pueden intentar contactar a Dardo también, por más que... O sea, cuando no falta uno, pueden contactar a Dardo también, ¿eh? Al menos como
Al menos como para que nos pase data, me parece también. Por lo menos, claro. Que nos pase un poco de info. Ah, bueno. Espero que les haya gustado a todos. Gracias por venir, por escucharnos, por quedarse, por todos los mensajes en el chat, que la verdad que me hacen reír muchísimo. La verdad que nos encanta que se enganchen tanto, que se prendan. Y bueno, agradecerles a la gente que nos vino a escuchar, que nos vino a ver, a la taberna que me permite hacer esto, me permite delirar, a los jugadores estos que tengo que son impresionantes, a León que sostiene todo, que es impresionante. Así que bueno, hasta dentro de 2 semanas. Y bueno, como les decíamos antes, tenemos un montón de novedades para la semana que viene, así que estén atentos a Discord y a las redes sociales, que les vamos a ir dando data de lo que se viene. Muchas gracias y buenas noches a todos. Chau, cheese. Chao.